Saludos familia, les habla Jesús, administrador del grupo Todos sobre Lucha Libre. Hoy tenemos de Dead Comando Mohamed Abisaid. Saludos Mohamed, ¿cómo estás? Salam aleikum. Estamos todo bien, estamos preparados, ready. Ahora que Bueno. empieza otra vez la lucha libre fuerte. Sí, que ya mismo ustedes tienen un compromiso en Ground Zero y de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Bueno, háblanos, ¿de dónde sale tu pasión hacia la lucha libre? ¿Qué o quién te inspiró y por qué quisiste ser luchador? Bueno, yo siempre veía lucha libre de nene. En casa de mi abuelo, primero cuando vivía en New York, después cuando venimos a Puerto Rico, pues empezamos a ver lo que es WWE, a Superestrella, Lucha Libre. Entonces, a mí me gustaba mucho este señor, el Iron Sheik. Okay. Era uno de mis personajes favoritos que me inspiró a los 20, ya a los 19 o 20 años, empezaba a practicar lucha. Okay. Y para muchos no saben, yo vivo en el área de metro, en Bayamón, y yo viajaba lunes y miércoles a Guayanilla a coger clases de lucha libre. Y eso no es cerca, mi gente. Estamos hablando de pueblos de Puerto Rico que no son cerca. Con Quique Cruz. Ahora, pues, Wow. Quique Cruz, tremendo maestro. Ahí yo, pues, comencé a coger clases con él en el peak de IWA. So ahí iba a Mr. Big, Chicano, Shane the Glamour Boy, Black Pain, Anarchy, Super Crazy, tuvo un tiempo yendo allá, Amazonas, Wow. La Conexión Árabe, toda esa gente iba a practicar mientras yo era el novato. Y entiendo, y me ayudaron mucho. Ellos fueron muy conmigo, me llevaron ahí de la mano todo el tiempo, ahí, aprenda, aprenda, aprenda. Y gracias a Dios, pues, mucha gente no sabe, yo llevo 16 años luchando en lo que es independiente, en lo que es, pero pues no he tenido tanta exposición como la estoy teniendo ahora, como la tuve en WWE también. Pero ¿tuviste la oportunidad en algún momento conocer en persona al Iron Sheik o no has No, tenido esa nunca fue, oportunidad? nunca tuve, me hubiese gustado mucho conocerlo. Hubiera sido sensacional, aunque No, sea tomarse una foto, un selfie con él. uno de mis finish moves fue el Camel Clutch, que es una de las Ah, movidas de okay. rendición. Sí, y hoy en día, ¿verdad? Todavía está vivo, que uno nunca sabe si el día menos Oh, pensado puedas tener eso esa fue, oportunidad. para mí fuera un sueño, de verdad, conocer a ese hombre, compartir con él anécdotas y consejos y una foto con él sería perfecta también. Y mejor sería bajo tu personaje, imagínate. Claro, Un mucho árabe mejor. con otro árabe, imagínate tú una foto tuya vestido de árabe y él como árabe. Sería perfecto, sería algo bueno. Sí, sería demasiado, demasiado, de verdad que sí. Bueno, quisiera saber, cuando tú empezaste en tu debut, vamos a hablar un poquito sobre tu debut. Estás en los camerinos, suena tu música, dicen tu nombre, ves el público, ves el ring. ¿Cómo estaban esas emociones? Estaba bien nervioso, porque en ese momento a mí me pusieron el talibán boricua. Sí, Entonces, rayos. sí, entonces, pues, debido a mis raíces, pues me pusieron ese nombre, más mi nombre, estaba bien nervioso, porque esto fue en una compañía que había en el Pulguero de Bayamón. Okay. Yo llegué allí, yo me identifiqué, mira, yo vengo de esta escuela, soy certificado, tengo mi licencia, tengo todo. Porque una cosa que tenía aquí que era que hasta que tú no sacaras licencia, no estuvieras ready, no te dejaba luchar. Eso es bueno. Sí, y entonces me ponen a luchar con Hardcore Cobra. Una Touch. lucha hardcore con ese hombre, que es un veterano. Yo no va nuevecito. Me tiraron a ver si yo sobrevivía. Y salí bien, salí bastante bien, me gustó. Qué bueno. Él se sorprendió, me dijo, me saliste duro. Tú sabes, tú fuiste duro. ¿Sabes? Y pues ahí
Sí, y le cogí un poco de gusto a lo que era la lucha extrema, la lucha Okay. hardcore, por un tiempo, ¿verdad? Porque entiendo que no nos podemos encasillar en un solo estilo. Okay. Yo no, a mí me enseñó, mi maestro me enseñó a hacer todo tipo de lucha, ¿verdad? Porque no todo el tiempo tú luchas con la misma persona, con los mismos estilos, tú tienes que adaptar. Sí. ¿Y esa lucha la ganaste o la perdiste? No, la perdí, la perdí. Ah, ok. Te quería preguntar, casi siempre cuando es un árabe utilizan el nombre Mohamed. ¿Qué significa eso? Mohamed lo que significa es un como san, don, como místico, como señor, que es algo importante, alguien importante. Ok. Sí, te pregunto porque yo sé que mucha gente debe estarse preguntando que, oye, que mucho cuando es un árabe siempre ponen Mohamed algo. En el caso de él es Mohamed Mohamed Abisaí. Abisai como señor Abisai, don Abisai, el mejor. Es un como un título de jerarquía. De hecho, mi gente, ese es el verdadero apellido de él. O sea, él tiene El raíces. segundo nombre. ¿Cómo? Ese es mi segundo nombre. Su segundo nombre, mira para allá. O sea, que tiene sus raíces árabes, no se equivoquen. Sí, Aunque mi esté aquí en Puerto bisabuelo. Rico, pero sus raíces árabes las tiene. Claro. ¿Cómo tú te unes al descomando? Ok. Nosotros, yo estuve un tiempo en un grupo llamado La Milicia. El grupo Sí. estuvo haciendo mucho ruido en la lucha libre aquí en Puerto Rico, en una versión renovada. El único que quedaba estaba Zapata y Guevara. Guevara, sí. Guevara sale del grupo, se va solo. Saluda a Guevara. Y nos quedamos Zapata. Edgar y yo. Edgar, pues, hay veces que puede trabajar la lucha, etcétera, ¿no? Por Okay. compromisos Por su personales. trabajo. Okay. Entonces, nos quedamos zapatillos. Entonces, el descomando se viene cocinando un tiempo atrás por el manager, que nos vino con la idea de vamos a salirnos un poco de lo que es la milicia. Y vamos a crear este grupo nuevo, este grupo fuerte, este grupo rudo. Y yo lo hemos puesto hace tiempo a Trance. Habíamos compartido mucho lo que muchas compañías independientes. Y el estilo de lucha de él me gustaba mucho, la actitud de él me gustaba mucho. Y era una persona fácil de llevar. Y en una de las carteras, de las últimas carteras que hizo el difunto Tamba, en paz descanse. Al descanso, sí. El que dio muchas oportunidades a luchadores, incluyéndome. Nos llamó, fuimos y Rance estaba ese día en el show. Y le hice el Okay. acercamiento, le dije, Rance, ¿te interesaría estar en el grupo? Como él siempre ha estado solo, pues, lo dije con respeto por si acaso. Y él, pues ahí también me dejó saber que la admiración que él tenía por mi personaje, por mis luchas, que le gustaba el estilo y compartimos ideas y ahí nació el grupo. Okay. O sea que son tres luchadores y un manejador. Sí, Mania. Tenemos la veteranía de Zapata, Okay. EWO, IWA, Sí. WWC, muchos campeonatos en pareja que ganó contra la Malicia, contra muchas parejas buenas. Tienen mi experiencia también, que llevo muchos años en esto, más yo lucho fuerte, yo lucho duro, yo no estoy fácil. Y la extremidad y el atrevimiento y la juventud de Rancio. Okay. Unido a la macabra que tiene Mania. Okay, te quería preguntar, hace un tiempito atrás habíamos visto por las redes sociales como que Guevara estaba insinuando un regreso de la milicia. ¿Tú tuviste conocimiento de eso? ¿Él habló contigo? ¿Tú crees que ya la milicia ya no va más? ¿Cuál sería tu opinión? Pues no sé, yo entiendo que no debe descartarse. Yo me había enterado de esos rumores, no he hablado con Guevara sobre eso, pero por lo menos a mí no me hicieron acercamiento. No sé si era que iba a regresar él con Zapata, you know, un one night stand o una Okay, corrida pequeña.
Pero pues él está bien enfocado en su carrera solo allá en WWE, pues la respetamos también y le deseamos lo mejor. Pero yo entiendo que ya de comando llegó para quedarse y entiendo que pues de la otra milicia, pues entiendo que será una milicia nueva. Por ahí viene Ground Zero, y ya vimos que ustedes, pues, en Death Commando van a tener, ¿verdad?, una lucha de parejas para coronarse los nuevos campeones. Entre ellos están ustedes, controversial. ¿Quién más está por ahí? Los Judas Meléndez, Meléndez. los Onyx Times, que es Leonard White y Eso hicieron un video hace tiempito criticando a Controversial Inc. O sea que eso parece que están como que, no sé, están como medio extraños. lo interesante de esto es que nosotros no hemos luchado contra ninguno de ellos, ni individualmente, ni en diferentes, nunca. Así que va a ser una lucha interesante. Creo que es una de las luchas más esperadas de la noche. Porque vamos a ver, los Judas Meléndez. Es una pareja buena, una pareja que ha tenido una buena corrida cuando estuvo en doble lugar que LAX. Donde ni Lightning, pues hay mafia, los fugitivos, pues tú, uno sabe la trayectoria de ellos, o Nelson Time, que yo compartí un camerino con Leonard White cuando él era campeón intercontinental en CWA, es un buen luchador que lleva mucho tiempo trabajando desde Mayagüez, allá en el Maní, hasta que, ¿verdad?, ha podido darse las oportunidades en otras compañías. Y Controversial Inc. Que ellos, como el señor C, que tuvo una corrida grande en Puerto Rico, en lo que es IWA, tuvo un tiempo de WC. Él es un, como él dice, controversial, es un tipo que te vende bien la lucha, pero no se han enfrentado a nosotros. Ustedes son rudos, ¿verdad? Sí, somos rudos y es una lucha literal de pareja ruda. Por eso te pregunto, porque son las cuatro parejas son rudas. Que el árbitro va a tener mucho trabajo ese día ahí. Y escucho un rumor de que Controversia no sabe quién es el del comando. El 31 de julio en el Acrópolis de Manatí, GCW Aftermath, ahí nos van a conocer. Pregunta que te hago, este es el famoso tipo de lucha que, por ejemplo, si uno de controversial puede taguear a uno de descomando para pedir relevo, o eso solamente tiene que ser entre tu misma pareja. Gente de tu misma pareja, pero es de eliminación. Si ellos me planchan un ejemplo, yo nos planchamos una controversia, se eliminaron, se quedaron, nos quedamos tres parejas. Y así hasta que se quede la última. ¿Y ustedes de comando han saboreado algún campeonato o todavía? Como Death Commando, no. Yo Okay. sí, en mi carrera, pues he tenido varios campeonatos en CWA. Fui tres veces campeón de Puerto Rico, una vez en pareja. La escuela de CWS fui dos veces campeón de Puerto Rico también y en pareja. Compañías independientes, que he sido una compañía en cada año que se llamaba RWX, y fui campeón mundial de ellos, fui campeón de Puerto Rico. En RWA, en Calle, que también yo trabajo con ellos, éramos campeones en pareja. Lo que era Edgar y yo hace un tiempo. Para que ellos que no nos subestimen, que se pueden llevar la sorpresa. Pero es una en la lucha, ¿es sin descalificación o es normal? Es normal, si tengo mal entendido, no he escuchado si es sin descalificación. Es una lucha de eliminación. O sea que si ustedes ganan, sería la primera vez que de comando serían campeones en pareja. Pareja y seríamos los primeros campeones de GCW. Sí, por eso te digo que por eso es que es la lucha para ver quiénes van a ser los campeones, ¿verdad? De ahí. Pero está duro eso. Perdóname. Eso va a ser un show histórico porque por primera vez se van a coronar todos los campeones de la compañía. Pero la competencia está fuerte.
Sí, está fuerte. Porque acuérdate Está que fuerte, está fuerte. Controversial, pues ha viajado un montón en Estados Unidos, han ganado campeonatos, tú sabes que los Judas, pues, wow, son tremendos y los Unidos Time, ni se diga, o sea, que es No, fuerte la va a estar batalla. fuerte, va a estar fuerte, pero de comando va a comandar. Oh. O sea, que tú garantizas que la victoria va a ser para el Tech Commando. Yo te aseguro que es de comando va a ganar ese campeonato. Okay, ustedes confían en ustedes mismos. Sin quitarle mérito a las otras parejas, ¿verdad? Okay. Son parejas probadas. No, te Pero pregunto, si uno de ustedes dos es planchado, vamos a ponerle que tú seas el que te planche y te eliminen. ¿Tu compañero no se sentiría molesto contigo? no. Ok. ¿Y si es Ni tu compañero el que plancha, tú yo te tampoco. sentirías molesto? Nosotros estamos preparados mentalmente, física. Nosotros venimos a destruir. No importa qué. Ganamos, perdemos, perdimos. Te fuiste con las correas, pero te fuiste casi sin poder cargarlas. Wow, o sea que eso, vuelvo y repito, esa victoria del que la gane no va a ser nada, nada fácil, porque si ustedes van a entrar a matar, como dicen, eso va a ser terrible esa noche. Y si no ganamos, el que ganó va a tener problemas todos los shows porque vamos a estar detrás de ellos. Y a rayos, o sea que ustedes llegaron para quedarse. Hoy llegamos para conquistar lo que es la GCW y la lucha libre en Puerto Rico. Y Ya es la nuestro pareja, momento, nuestro tú tiempo. y quién más. Zapata. Zapato, ok. Y Rance, ¿va a luchar esa noche solo o no, no está pautado? Va a luchar solo, él va a luchar, si no me equivoco, en una de las luchas por uno de los campeonatos. No sé si es el crucero o el de Puerto Rico, pero también va a estar, y vamos a estar pendientes muy también a él, porque nosotros nos cuidamos uno del otro y tú te metes con uno el descomando, tienes el descomando en contra tuya. Y el manejador hasta el momento, ¿no ha luchado o también lucha? No, él no ha luchado, él es un sensei de lo que es aikido. Y toda esa, él tiene conocimiento, él ha cogido clases de lucha, pero no es luchador como tal. Porque no ha querido, no se le ha presentado la oportunidad. No es, él pues prefiere estar bajo, manejando, haciendo la mente. El hombre está brutal, el hombre tiene una Pero mente. si le tocara, ¿tú crees que él se animaría? Seguro que sí. Ok. Eso es interesante. No, yo te pregunto porque como desde el Tampoco. principio tú me dijiste que ustedes son tres y ¿verdad? El manejador, pues no sé si ustedes son de las personas que, como a veces uno ve en WWE, que cuando son tres, pues una vez luchan dos, la otra vez luchan otros dos, o sea que los tres que están, pues son campeones en pareja los tres, pero en el caso de ustedes eso no es así. El que ganó en pareja, siempre vamos a hacer lo mismo, que vamos a luchar por los campeonatos en pareja. Correcto. Ok. Y Rance no va por ningún campeonato. Sí, entiendo que no sé si es el Cruiserweight o es el de Puerto Rico, pero por uno de ellos es que él va a luchar. Al Imagínese usted. igual Ajá, dime. que cualquiera de nosotros, Zapata o este servidor, si hay que luchar por un campeonato individual, vamos a luchar y vamos a tratar de ganarlo y quedarnos con el oro. Imagínate que esa noche ustedes ganen todos esos campeonatos. Yo creo que ustedes quedarían locos y sin idea, porque imagínate, los campeones en pareja, más Rancés también con una correa, o sea, ahí sí que Ground Zero va a tener que decir, estos llegaron a quedarse con todo. Los que no nos conocían van a decir, wow, esta gente no está jugando y no estamos jugando, no vamos a jugar con nadie, no importa el bando. No sería algo interesante que todo el descomando, imagínate, se llevaran todo el oro, porque así dirían, wow, descomando, desconocíamos que esta gente venían a matar, o sea, esto es increíble. Mucha gente pues me ha visto a mí individual, ha visto Zapata en la milicia, lo vio conmigo un tiempo en la milicia, pero ahora cuando ven al descomando, cuando suena la campana, suena la música, salimos para el ring, nosotros somos otros. Ok, ¿cuándo es la cartelera? 31 de julio, este sábado, el sábado de arriba, 31 de julio, Coliseo Acrópolis de Manatí, un coliseo histórico. Un coliseo donde han pasado las mejores compañías, los mejores luchadores del mundo y de Puerto Rico. Ahí va a Y estar la los GCW con Aftermath
Y ahí va a estar el Death Commando por la lucha por los campeonatos mundiales en pareja contra los Ones on Time, contra los Judas Meléndez y contra Controversial Inc. Hay que estar pendiente de esa cartelera y lo más importante, mi gente, es que ya en Puerto Rico puede asistir público. Van a abrir la cancha 100%. Aprovechen. Que son muy pocas las empresas que están abriendo. Saquen la fecha, separen el día, compren la taquilla, lleguen allí, apoyen el talento de aquí. Y van a ver leyendas como Joe Bravo, El Profe, Demolition. Casi nada. Y le aseguro que va a ser un show del agrado. Y obviamente van a ver al Death Commando coronarse los primeros campeones en pareja GCW. Van a ver a Rance coronarse con cualquiera de los dos campeonatos que él vaya a luchar. Así que esperen mucho de nosotros, esperen más de nosotros y prepárense para nosotros. Ok, y la fanaticada, ¿cómo te puede conseguir a través de las redes sociales? Las redes sociales me puede conseguir por Instagram como Talibán1212. Ok. Mi gente, Ground Zero pendiente, el 31 de julio pendiente, que Death Commando está listo, Rance está listo. Esto implica muchos problemas para Ground Zero. A lo mejor la empresa no sabe el lío que se están metiendo porque son cuatro parejas sumamente fuertes y difíciles. Deseamos el éxito mayor y vuelvo y repito, sería extraordinario que los tres del comando tuvieran un campeonato porque eso sería, wow, demasiado de increíble. Y también a la fanaticada que sigan lo que es todo sobre lucha libre. Oye, el follow, como siempre digo, apoyen, no critiquen. Y esta gente son serios, estamos haciendo las cosas bien para tratar de darle un push a la lucha libre en Puerto Rico, que es lo que necesita. Y como siempre digo, GCW 31 de julio, Aftermath. Recuerden que donde hay guerra, nosotros comandamos. Bueno, mi gente, esto es todo por el momento, la entrevista del día. Gracias, Mohamed, que pases hermoso día. Thank you. Hasta la próxima, mi gente. Vale.